Desde el corazón de Vallecas, Pelecá, todo por la causa, hace un frío que pela. Es una cosa impresentable. Ha costado subir aquí al estudio porque hay una nieve fuera que hemos tenido que llamar a los bomberos. Bueno, esto es mentira, como casi todo. Hoy tenemos con nosotros a un amigo asiduo a nuestro programa, que es José Manuel López. Hasta hace muy poquito era el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Pero bueno, ya que lo tenemos aquí, José Manuel, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres tú? ¿Tú Asturias o Barajas? Bueno, yo soy un ciudadano normal que vive, yo siempre he vivido en Hortaleza, que siempre estuvo comprometido con su entorno, con su barrio, con las cosas sociales, que tuve también una carrera profesional y que en un momento cuando el 15M me sacó a la calle, luego Podemos llegó y dijo hay que dar un salto para que lo que siempre hemos dicho que había que hacer, hay que hacerlo, pues me sumé a la causa y esto me ha llevado a ser diputado en la Asamblea de Madrid y trabajar, viviendo en el mismo barrio, con la misma gente, con las mismas ideas, pero ahora haciendo un trabajo institucional. Y después de ganar unas primarias, que son las que te llevaron a ser el número uno en la candidatura, supuestamente para que hubieses sido el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué has hecho ahora para que te echen? Cuéntanos los pecados, qué de vergüenza. Bueno, yo no he hecho nada, No has hecho pero nada. sí, Bueno, yo. tampoco lo digas así, porque te pueden haber hecho por No, no, inactividad. eso no es cierto. Hemos hecho un buen trabajo y de hecho yo creo que todo el mundo reconoce que nosotros somos la oposición en la Asamblea de Madrid, los que marcamos la pauta, el trabajo. Yo creo que esto también para nosotros tiene que ser un punto de reflexión. O sea, nosotros llevamos 2 años y medio poniendo carteles, es una lógica electoral que solo nos permitía mirar hacia el frente. En algún momento teníamos que parar y para pensar cómo gobernamos dentro de 2 años y medio en las regiones y en el país. En ese parar a pensar, nosotros uno de los elementos clave es generar la nueva cultura. Una cultura política diferente, donde la pluralidad sea un valor, no un problema, donde el que gana por uno no se lo lleva todo. Como no nos ha dado tiempo a construir eso, cuando hemos parado, pues la cultura que venía de otros aspectos más viejos, si quieres, pues ha metido. Entonces, pues bueno, yo creo que a nosotros nos ha hecho un poquito más viejos saltarnos una cosa que para nosotros era fundamental, que eran las primarias. O sea, que la gente elegía quién eran las personas. Y luego se ha hecho pues, de una manera un poco entre acuerdos y, bueno, pues al final alguna cosa. Teje-maneje. Bueno, digamos, yo creo que nos ha salido un tic de vieja política, que yo creo que solo es un tic y que nos ha permitido poner públicamente que esto no debemos hacerlo. Porque la clave ahora es construir la cultura morada. La cultura morada tiene que ser muy parecida a la que tenemos en las asociaciones, donde la pluralidad es un valor, porque no podemos estar planteándonos democratizar nuestro país con un nuevo sistema electoral y que dentro funcione de otra manera. La gente, yo tenía una compañera que se va muy mal con casi todo el mundo. Decía, yo en el trabajo me llevo mal con todo el mundo, pero en casa soy una santa. No, eso nunca es así. O sea, uno es como es. Le sale en casa y le sale en el trabajo. Entonces, a nosotros, si nosotros dentro tenemos una lógica antigua, donde la pluralidad no tiene el valor, donde no hay proporcionalidad, donde no todos tienen un espacio, difícilmente fuera vamos a poder cambiar el país, hacer un país más democrático, más lógico, donde todo el mundo tenga un espacio. Yo creo que eso es lo que estamos discutiendo ahora y sí que nos ha dado ese tic, que nos ha avejentado un poquito, pero creo que también ha sido público, lo cual nos ha permitido un poco pensar. Es verdad que me ha tocado a mí, pero yo creo mucho en este proyecto y voy a seguir trabajando como hasta ahora. Nos acompaña el profesor Ricardo Morón, somos pareja de desecho, evidentemente, por eso estamos aquí presentando el mismo programa. Todo tuyo, compañero. Bueno, buenas tardes. Lo que sí es cierto es que, aunque parezca que hay una vuelta, una cierta vuelta a la vieja política, yo al menos tengo la sensación de que todo es nuevo, en el sentido de que no entiendo. O sea, hay veces que me pierdo. Me pierdo porque ahora mismo, por ejemplo, en Podemos General hay dos corrientes con nombres muy rebuscados, muy nuevos, que al final no hacen ninguna referencia al contenido. Luego salen corrientes intermedias o grupos o colectivos, el último colectivo de Bescansa, y leo la prensa, leo varios periódicos todos los días, pues no logro enterarme del puzzle de Podemos, de los nuevos grupos, las nuevas historias. ¿Esto es porque es todo muy nuevo o porque se opaca o se hace un poco un debate? Porque hay gente que me dice, no, es que son una secta. Entonces, no trates de entenderlo, porque se inventan nombres nuevos para cosas, hasta el punto de que algunos te dicen, sí, porque en el Consejo y tal, bueno, lo que es
comisión ejecutiva en todos los partidos, pues le han puesto un nombre nuevo, ¿no? ¿Es que es nuevo realmente o...? O sea, yo creo que aquí hay una cuestión que es importante. Y es, lo digo porque a los ciudadanos hay veces que le gusta saber quién es este señor y qué representa en un partido. Y quién es esta señora y qué representa en un partido. Pero aquí hay un lío de transversalidad. Parece que no están así, sino que están así. Y es un problema. Sí, no sé si es una impresión mía o crees que es más generalizada. No, yo creo que hay varias cuestiones y yo creo que esa impresión la tiene mucha gente. O sea, que es una impresión que leyendo la prensa puedes sacar. Yo creo que hay varias cuestiones. La primera es que nosotros tenemos una cámara mirándonos permanentemente, cosas que los demás no tienen. Nosotros tampoco nos importa que estemos permanentemente en la agenda. Entonces, cualquier movimiento, cualquier debate que en otros partidos se produce, digamos, debajo de la mesa, en nuestro proyecto se produce delante y genera pues, muchos dimes y diretes. Todo el mundo se tiene que posicionar. Y también pasa una cuestión, es que los últimos 2 años y medio han sido muy rápidos en tiempos políticos para todo el mundo. Sí. Y da la sensación que cada semana se juega el mundo. O sea, que lo que pasa esta semana ya marca el futuro de Podemos y el futuro del país, y eso no es así. Los tiempos políticos, dentro de 10 años, cuando miremos estos 3 meses que nosotros estamos dedicando a mirarnos internamente, 3 meses, serán nada en un mar, pero ahora nos parece que es un elemento crucial. Yo creo que nosotros estamos en una situación de novedad. El régimen del 78 se está cayendo. Cuando hablamos del régimen del 78, yo creo, estamos hablando sobre todo del Partido Socialista. El Partido Popular es un partido que no sostenía el régimen, andaba por allí, venía del franquismo y estaba apartado. El que marcó la pauta de cómo era el régimen fue el Partido Socialista, en todo, en cuál era el modelo productivo. Yo hablaba el otro día con una gente en un círculo, la gente mayor se acordaba. Dice, sí, yo me acuerdo de la reconversión industrial, de cuando quitaron los altos hornos en Bilbao. ¿Cómo? Eso es cambiar el modelo productivo cuando construyes un nuevo sistema. Entonces cambiaron ese sistema, pusieron un sistema de igualdad, un ascensor social, la sanidad, la educación. Eso fue cayendo, sobre todo porque el modelo productivo también era ladrillo, turismo de bajo elemento. Cuando eso se ha caído, lo que está en juego en nuestro país ahora es quién va a construir las leyes del próximo régimen. Nosotros deberíamos estar llamados a eso de una lógica diferente, donde hay una nueva forma de trabajar que tiene que ver con pues seguramente la energía, otro tipo de lógicas como la dependencia, donde hay que tener una fiscalidad diferente porque esta nos está separando y haciendo el país más desigual de la Unión Europea después de Chipre, lo cual no parece muy sensato, donde ya no puede caer nadie, nadie se le puede cortar la luz, nadie puede perder vivienda. Ese es el sistema. Si nosotros no lo hacemos, el que lo va a hacer es el Partido Popular, que ya está construyendo lo que él entiende, que es el nuevo régimen, que es austeridad, que trabajar te puede dejar en la pobreza. Eso es lo que nos estamos jugando. Entonces nosotros venimos con lo nuevo, que ya no se mete en el eje izquierda-derecha. No estamos hablando ahora de si estamos más cerca del PSOE o del PC, sino en un sistema de arriba abajo, de una lógica diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que construir. Esto es difícil de entender también porque el marco que seguimos moviéndonos es el tradicional de izquierda-derecha. Si nosotros al final nos colocásemos en ese marco, sostendríamos el régimen del 78. Al principio una izquierda más grande, luego un poquito más pequeña, pero mantendríamos lo que tenemos. Entonces es difícil entender, porque esto es difícil, pero es que el sistema ha caído. Y la gente, cuando tú le preguntas es de izquierda o de derecha, te dice, yo lo que quiero mandar es a mis hijos a la universidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque antes lo podía hacer y ahora no lo puedo hacer. Y yo creo que en ese marco es en el que tenemos que estar. Y en este, nosotros ahora mismo tenemos un debate abierto que no tiene que ver tanto con un reparto de familias y de tartas, porque cuando tú llevas pegando carteles 2 años y medio sin construirte, no estás repartiendo tartas y todavía no la hemos hecho, sino que tiene que ver más con un barco y dónde lo queremos llevar, si a un sitio o a otro. Hace 3 semanas tuvimos una consulta para ver las normas que vamos a seguirnos en nuestra asamblea ciudadana. Votaron 100.000 personas. Es mucho. Hay que pensar, Ciudadanos tiene, por ejemplo, 30.000 afiliados. O sea, que 100.000 personas voten para ver las normas internas de un congreso es un elemento. En esa consulta se planteó como un plebiscito, que era Pablo sí, Pablo no. La gente que ya está empoderada de la política no dijo eso. Dijo que un 40% una cosa, otro 40% otro y 2-10% otra cosa. Eso lo que nos dice es que tenemos un abanico muy grande de gente a la que llegar. Algunos hablándoles de la clase trabajadora y otros hablándole de no perder la vivienda y a otros diciendo que va a poder llevar a sus hijos a la universidad. Es decir, que tenemos una posibilidad muy grande de ganar el país. Esto
son diferentes lenguajes, diferentes formas, y nos está costando integrarlo no, incluso culturalmente. Diferentes medios, porque siendo Twitter uno de los elementos centrales de comunicación, hay una gran parte de la población que no accede a Twitter. Todo el sector rural, gran parte del sector rural, también en el sector rural hay mucha gente. La gente mayor no accede a Twitter. Parece que es un debate solo para adelantados. Pero ahí yo creo que también, ese también es el cambio del sistema, ¿no? De cómo cae. Yo cuando voy a los círculos, y yo hago muchas reuniones de trabajo y la gente, cuando tú vas a cualquier acto, todos por encima de 55. O sea, los jóvenes no están acudiendo a los actos, están en Twitter. Ya. O sea, que hay varios planos de trabajo político. Sí, que hay una comunidad virtual también. Hay una comunidad virtual, una comunidad real, y yo voy a un acto o cualquier acto de campaña, y todo es gente mayor, que quiere participar en política, pero que no le interesan las redes. Sin embargo, los más jóvenes... Eso se pierde en el debate entre Rejón e Iglesias, que tienen a diario en Twitter. Eso se lo pierden o se lo da masticado ya... Telecinco, Telemadrid o la televisión nacional. Hay una parte de las televisiones, pero yo creo que ahora hay mucho movimiento en los círculos, en los trabajos. Tenemos actos y reuniones y jornadas y talleres y la gente quiere saber todas las tardes, los fines de semana. O sea que también hay una comunidad política real que se toca, o sea, hay de gente que te quiere ver, te quiere tocar y te quiere preguntar. Y eso se está construyendo. O sea, si solo pensamos que la comunidad política se hace en las redes, estamos cometiendo un error porque no es verdad. Entonces yo creo que es verdad que ahí estamos trabajando, es verdad que están los medios y que todos los días, en cualquier informativo de cualquier cadena, hay un rato dedicado a la pugna Pablo Iglesias Íñigo Errejón, que no es real tampoco, porque esto es un espacio bastante plural. O sea, si alguien cree que va de corriente, no ha entendido bien. Y es verdad que nosotros tenemos que construir ese espacio cultural y político amplio que hablas a unos y a otros y que está llamado a marcar las pautas de lo que puede ser el nuevo sistema, que es un sistema básicamente donde la desigualdad tiene que desaparecer. O sea, no puede ser que nadie caiga, se quede sin comer, se quede sin calentarse. Vamos a ver cómo hacemos eso y con una lógica laboral diferente, con nuevos campos de trabajo y una nueva lógica donde la pobreza no esté asociada al trabajo, que es lo que el Partido Popular nos está poniendo encima. Te quería preguntar una cosa, porque tú das la sensación de lo que explicas es que qué es lo que quieres para la sociedad, pero si me dejas voy a explicar un poco cómo fue tu proceso. Fuiste elegido candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, fuiste hasta ese tiempo portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Ahora ha habido unas elecciones para elegir la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid y tú te podías haber metido en una candidatura o en otra, te metiste en una, que es la de Rita Maestre. Se votó y ganó la que encabeza Ramón Espinar por muy pocos votos respecto a vosotros. Sin embargo, en el órgano que decide, vosotros pintáis menos que la Tomasa en los Títeres. Y otra afirmación, antes de que te desalojasen del poder, estaba lo de si había que nombrar a un nuevo director general de Telemadrid. Yo me acuerdo de una rueda de prensa tuya que explicaste por qué votabas que no. Y era que un consejo de 9, 5 y 4 no parece ser que haya mucho consenso. Pues 5 o 4 es lo que sirvió para echarte a ti. Y entonces lo que yo digo es, la proyección que dais fuera es que han ganado los malos, ¿no? Donde no hay reparto, evidentemente. Y ahora de cara al Congreso Nacional se viene planteando lo mismo. Hay sectores que ya están definiendo... Que bueno, que no puede ser que Pablo Iglesias elija la comisión ejecutiva, que no puede ser, colega, que todos formen parte de una misma banda, sino según te haya votado, tú casi no, 13, 3 miembros, 19, 2 miembros. Eso es pluralismo. Vosotros, evidentemente, lo que estáis construyendo, que ha significado tu desalojo, es lo mismo de siempre. El que gana se lleva la baraja. Claro, yo por eso te decía antes que creo que eso es un ticket de vieja política, que no sé por qué. Sí, pero es lo que está funcionando. Bien, yo creo que eso está funcionando en Madrid, creo que está funcionando en Madrid y que el tener esto en público nos está ayudando a pensar como proyecto global que esto no debe ser, porque es un error. O sea, esto es lo que tradicionalmente hacían los partidos viejos, es el que gana uno, gana todo, se lo lleva todo y el que pierde aguanta al tipo en cuanto tenga uno para desalojar al otro y borrarle, cuando la sociedad no es así. O sea, lo que tú tienes que tener es un sistema por el cual... la pluralidad tiene un peso y se permite, porque cuanto más amplio seas, más fácil es que llegues a la sociedad. Y en el fondo, lo que nos estamos jugando aquí es si esto va a ser un espacio muy ancho o muy estrecho. O sea, yo lo digo muchas veces. Lo has explicado muchas veces, muy fácil.
en lo ancho cabe lo estrecho. En lo estrecho no cabe lo ancho. Sí, la izquierda tiene un espacio en un espacio más plural. Lo más plural no tiene un espacio en esto, y esto nos llevaría al régimen del 78 tradicional, un poquito más grueso, un poquito más, más flaco, pero no cambiaría la lógica. Y nosotros necesitamos cambiar las reglas del juego. Entonces, ahora mismo, cambiar la regla de juego externo es internas. Si las reglas van a ser que el que gana por uno se lo lleva todo, no vamos a cambiar el país, porque ni siquiera vamos a cambiar lo interno, y como yo decía antes... Porque si gobernáis vais a hacer lo mismo, eso va a llevar todo lo que gane. Y que tú, a ti solo te sale lo que vives, y si tú vives eso, pues sacarás eso. Entonces, yo creo que esto ha sido una cuestión que no es positiva, que no tiene ningún sentido, porque la pluralidad no es un problema en la sociedad, es un valor, y ser plurales te permite ser más fuertes. Y nosotros como proyecto, que somos plurales, tenemos que ser más fuertes. ¿Qué estamos discutiendo ahora? En parte. Uno, ¿cuál es el modelo del país? O sea, yo creo que también, yo soy de los que estoy convencido que nosotros estamos llamados a gobernar. Y gobernar no es solo un tema cuantitativo, sino de cabeza, o sea, cualitativo. O sea, yo me pienso como gobierno y empiezo a pensar cómo hacer gobierno. Si me pienso como oposición, seré siempre oposición. Incluso aunque esté en el gobierno, me pensaré como oposición. Y nosotros tenemos que empezar a pensar el modelo de país, y hay que pensar hacia adentro una lógica política diferente, que no es ni la del Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni la de Ciudadanos, porque partidos donde no se podía discrepar, ya había. Y nosotros... ¿A ti qué te gustaría que pase en el Congreso estatal o confederal que tenéis próximamente? ¿Qué saldría de ahí que tú dirías, ole, ole, qué arte? O sea, de ahí tiene que salir un partido más unido, pero que viene del entendimiento, por tanto, de la pluralidad y no de alineamiento. O sea, la unidad que conocíamos tradicional es todos nos alineamos y uno en fila india detrás de una persona. No, no. O sea, entendámonos, y eso nos va a generar una unidad que nos va a permitir ensancharnos. Eso es un tema clave. Un partido más descentralizado, o sea, donde los territorios tienen peso, los municipios tienen su peso, y donde el poder está mucho más repartido. Nosotros ahora mismo tenemos un poder, que así lo decidimos en Vista Alegre, y yo lo voté. Necesitábamos un espacio mucho más directivo, porque estábamos en un periodo electoral, y por tanto había que tomar decisiones muy verticales, si quieres, tirando. Nosotros ahora estamos en una situación diferente. Estamos en un momento donde hasta dentro de 2 años y medio no hay ningún tipo de elección, y por tanto tenemos que construir, donde hay un montón de hombres y mujeres cuadros capaces de asumir responsabilidades, o sea, que se lo han trabajado, y por tanto podemos tener un partido que se ensancha mucho, y eso es lo que tendríamos que sacar. Salir del hiperliderazgo para tener un espacio muchísimo más coral, más descentralizado y mucho más plural y democrático internamente. Y que empiece a pensar con fortaleza cuál va a ser el proyecto de país que tiene que cambiarlo. Pero no para pensar que vamos a ganar dentro de 3 años. Si nosotros no empezamos a cambiar cosas ya y a ser útiles, mañana, dentro de 3 años no seremos útiles, porque la gente no nos verá útiles. Y ser útiles es empezar a sacar leyes, discutir los salarios mínimos, o sea, evitar que nos quiten el dinero, pelear las cláusulas suelo, o sea, todas esas cosas que son los que la gente está demandando. Sí, pero eso, como casi todos dicen, aunque parece que hay un debate también en torno a esto, se puede hacer compatibilizando el trabajo institucional con el trabajo en la calle. Porque parece que unos solo quieren vivir en el Parlamento y otros quieren estar en la calle todo el rato. Es cierto que me da la impresión, bueno, yo en el grado de institucionalidad que he tenido, lo he vivido en la universidad, que cuando uno accede a órganos de gobierno, a representación, etcétera, etcétera, hay unas ciertas dinámicas que parece que no puede romper. Y sí que hay cierto miedo, veo, en Podemos, a que, el otro día lo decía la propia líder del sector anticapitalista, Teresa Rodríguez, decía, hombre, cuando llega uno al Parlamento parece como que te impone ciertas reglas o tienes que hacer un esfuerzo para no caer en determinada dinámica. O sea, que sí que hay un miedo a burocratizarse, a institucionalizarse demasiado. Pero debería ser perfectamente compatible una cosa y otra. Es que son absolutamente compatibles. Yo, cuando se hace esta dualidad entre activismo y Parlamento, yo soy un activista. O sea, yo vivo en Manoteras desde que nací. Primero estuve en las épocas duras de la heroína y mis compañeros iban falleciendo y nosotros trabajamos para que la gente saliese. Luego me tocó pelear porque hubiera asfalto en mi calle que no había. O sea, yo siempre he vivido de activismo. Luego estuve en las radios comunitarias, luego en las secciones de vecinos. Entonces,
mi historia normal y la de mucha gente que yo veo en Podemos es gente que viene del activismo, de diferentes activismos y que se mete en política, pero yo sigo yendo a la asociación de vecinos y me sigo reuniendo con los de mi distrito porque es lo de que... De hecho, los activistas han tenido siempre esa lógica, conseguir del ministerio, de la consejería o del ayuntamiento aquello, o sea, que se llegue a un acuerdo para que metan el alcantarillado en una calle, no es... Nosotros estamos en Hortaleza, que yo como nos repartimos, yo aparte de tal, soy el diputado que se ocupa de Hortaleza, que es mi distrito. Uh-huh. Es grande, son 175.000 personas. Bueno, pues llevaban las asociaciones 2 años para conseguir un colegio, que lo, era de la comunidad, estaba cerrado, querían que pasara al ayuntamiento para hacer un centro social... hecho por las organizaciones, pues uh-huh. la gente dice, es que esto es lo que queremos, pues ya está. Yo me remango y me pongo a buscar, hablo con el consejero, ya tenemos el centro. Porque ese es el papel que tenemos que tener. Y yo me voy a la fiesta de celebración y me reúno allí con la gente, que es lo que solía hacer. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que hay que trabajar, porque la gente nos ha puesto para cambiar las instituciones y hacer leyes. Yo pensaba el otro día en la pobreza energética. Nosotros, hace un año, hicimos una propuesta de ley de pobreza energética. Contra la pobreza energética. La pusimos nosotros en Madrid, además yo la encabecé porque era el tema del que yo venía trabajando. La pusimos en los parlamentos autonómicos y hemos sacado en 6. La nuestra en Madrid está ahí un poco varada porque tenemos que hacer un apaño técnico. Entonces está bien que salgamos a la calle. Y yo creo que tenemos que hacerlo, pero lo que no podemos es varar la ley porque no nos está dando tiempo. Uh-huh. Porque si nosotros no sacamos la ley en 2 meses... es para el presupuesto del 2018 y la gente, un día como hoy, va a seguir pasando frío. O sea, yo habré salido a la mani, pero la gente va a seguir pasando frío. Entonces, mi papel ahora es quedarme por las noches haciendo numeritos para que poder convencer al Partido Socialista y a Ciudadanos de que esta ley que estamos proponiendo, que no son tantos millones, le va a quitar el frío a la gente. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso no son incompatibles, al revés. La clave de esto, y eso es fundamental, tiene que ver con la rotación. O sea, que hay que hacer una rotación de gente, vamos... O sea, el que menos tenga 3 cargos, como Ramón Espinar. No es un tema de cargos. Como mínimo. Que tú no puedas estar aquí... A mí 8 años hasta me parece mucho. O sea, y no vale decir 8 años en un cargo y luego en otro. No. O sea, nadie puede estar en la política más de 8 años, porque entonces no vamos... O sea, cambiamos una élite por otra, que puede ser mejor o peor, pero que no mejora. ¿Pero te parece bien que cada militante un cargo? Sí. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir a cada militante un cargo, porque además nosotros en este momento ya hay gente de sobra con capacidades de tener responsabilidad y cuanto más gente sumas, es un partido más fuerte. Entonces tenemos que ir a descentralizar. Sí, es verdad que al principio pues, no había mucha gente o no nos conocíamos o no se fiaban de otros, pero llevamos 2 años y medio y esto nos hay gente de sobra en los círculos, en los consejos, que para asumir responsabilidades y tomar decisiones políticas desde abajo y con la normalidad del que rota. Que el que está ahora en el Consejo Municipal de Móstoles en algún momento tiene que ser diputado o diputada, porque tiene capacidad de hacerlo. No vale decir, bueno, somos unos pocos. No, hay que mover, y yo creo que esa es la clave del cambio en la lógica política de nuestro país. Pues si me permite, volviendo un poco a tu cargo, lo que haces aquí, en la Asamblea de Madrid, lo próximo que tenemos más cercano, que es lo más importante desde mi punto de vista, es la aprobación de los presupuestos, que se han prorrogado lo del 2016, primero por unas razones técnicas, que no había gobierno central, pero ahora que ya hay gobierno central, parece ser que una discrepancia por una diputada del PP que denuncia a su portavoz por acoso laboral, pues lo que hace es que equilibra el número entre oposición y el resto de fuerzas y PP, y entonces no va a haber ni presupuesto ni ley ya por ningún sentido. Si no se arregla esa situación, o sea, si esa diputada no se la convence y vuelve a votar con lo que es su partido y los presupuestos no salen, ¿qué futuro ves tú a la Comunidad de Madrid? Bueno, eso es un problema, o sea, grave. Y antes me decías, es que estáis con los líos, la tele. Sí, será la tele y que parece que somos nosotros. Pero en la Comunidad de Madrid no salen los presupuestos porque el Partido Popular no tiene mayoría, tiene un lío interno y nos tiene sin presupuestos y sin leyes y sin EDIE. O sea, que no sabemos cuándo es esto. Yo creo que ahí hay un tema de los presupuestos que a mí me preocupa. El Partido Popular, Cristina Cifuentes, no ha cambiado nada de la política de Esperanza Aguirre. Ha cambiado una cosa, la política de comunicación. O sea, pero si uno mira lo que está haciendo con transportes, con sanidad, con educación, no ha cambiado nada. Incluso, en las comisiones, cuando hablamos con los diputados y diputadas del Partido Popular, ellos son conscientes de que no han cambiado nada. Y que están viviendo del cambio de la comunicación, que parece que están haciendo otra cosa, que presentan planes de los cuales detrás no hay nada. Eso significa que el Partido Popular, entre 6 meses y un año,
se le van a empezar a ver las costuras muy fuertemente. Tú puedes encomendarte a la comunicación un tiempo, pero luego ir al hospital y decir, aquí estamos igual o peor. Hace poco me operaron a mí en una lista de espera, que estuve 9 meses, y me contaba uno de los médicos, dice, te vamos a poner grapas, que es como tecnología de los 90, porque la sutura es más cara, se tarda más, eso es la hostería. Eso es lo que el Partido Popular... Entonces, yo creo que ahí tenemos un verdadero problema, y también es interesante, un tema prosaico, como que una diputada no quiere venir, puede cambiar la vida de 6.400.000 personas que ahora mismo no pueden solicitar un nuevo colegio porque no hay cómo hacerlo. Uf. Dos cuestiones. Una del mundo del trabajo y otra de la protección social, como modelo, ese modelo del que estabais hablando. Podemos, parece que se ha desarrollado bien en el mundo del activismo social, por decirlo de alguna manera, vecinal, tema de desahucios, tema de pobreza energética, etc. Pero el mundo del trabajo parece que se le atraganta. No hablo de si hay que crear un sindicato distinto o tal. Es evidente, como has dicho, que la sociedad se está transformando y el mundo del trabajo también, pero el sistema capitalista lleva mucho tiempo y parece que va a durar por lo menos 2 o 3 años más. Por lo menos. Entonces, y la lógica trabajo-capital es una lógica que sigue siendo un elemento central de la sociedad, aunque el modelo 99%, 1%, sustituye muchos aspectos, la lógica trabajo-capital va a continuar. Y aquí podemos... No le veo yo un discurso o tal. Y luego, y la otra muy breve es, os va a pasar el foro de Davos por la izquierda. Están debatiendo ahora mismo la renta básica universal. Sí, sí. A ver, a mí este me interesa mucho. Además, creo que es un tema que estamos trabajando bien. Otra cosa es que políticamente nunca sale. O sea, el día que nosotros conseguimos... aprobar una proposición no de ley para que subieran los salarios mínimos, que para nosotros es clave, porque eso va a cambiar la lógica económica del país, fue el día del minuto de silencio de Rita Barberá. Y nosotros mismos nos tapamos una ganancia política que tenía que ver con la mejora de la vida de la gente. Con un debate que, si te pones a pensar luego, absurdo. De si estamos o no estamos, de si estamos de pie o estamos sentados, o estamos apoyados en la barandilla. Sobre todo, más que el debate que podíamos discutir, es que ese mismo día habíamos conseguido que hubiera un cambio en los salarios mínimos. Entonces, con respecto al trabajo, yo creo que hay tres cuestiones. Una, nosotros tenemos que cambiar las cosas en que trabajamos, los temas, el modelo productivo. Dependencia, cultura, transición energética, que tiene que ver con no solamente producir paneles solares, sino arreglar las casas. O sea, hay un campo que estábamos desarrollando y que nos puede permitir lanzarnos. Hay un segundo punto que tiene que ver con las condiciones laborales. O sea, da igual si eres precario poniendo ladrillos o poniendo paneles solares, tienes que cambiar ese sistema. O sea, la gente tiene que cobrar más, porque eso es lo que nos va a permitir además empezar a manejar la economía. Hay que cambiar ese sistema. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con los que ya no van a poder trabajar. O sea, el sistema, que tiene que ver con la propia industrialización, hace que gente va a tener poco espacio. Y eso tiene que ver con la renta y asegurar que la gente vive. Eso a veces puede ser con cash, o sea, con dinero que tú tienes renta, a veces con que el sistema te facilite algunas cosas como la luz, el agua o el gas. O sea, que tú sepas que tú no vas a poder, no te van a cortar la luz porque no tengas. Eso es una forma de mantener tu renta estable. Hay que trabajar sobre eso. Pero esos tres elementos son cruciales. Y financieramente se puede hacer. Nosotros necesitamos una reconversión potente en tema de modelo productivo y tenemos dinero para hacerlo. La Comunidad de Madrid, en el año 2016, ha hecho exenciones fiscales por 10.700 millones de euros. Eso es el doble de las austeridades que nos manda la Unión Europea y que nos llevan las manos a la cabeza. Sin embargo, Cristina Cifuentes hace esos recortes con las manos en los bolsillos, sin ningún problema. Entonces, basta con que nosotros quitamos esas exenciones para poder tener un dinero que te permite empezar a manejar rentas, a cambiar trabajo, a empezar porque hay que hacer un proceso de investigación, de empezar a desarrollar fábricas. O sea, hay posibilidades, fábricas que se estaban haciendo, que tenemos 2 millones de viviendas que están esperando que hagamos una reconversión con ellas y que dejen de gastar energía como locas cuando podemos ser el polo de desarrollo de todas esas tecnologías. Entonces, hay una posibilidad real que tiene esos tres elementos. O sea, en los que trabajamos productivamente, las condiciones
laborales y abordar el tema de la renta, porque es posible que haya gente que no vaya a poder incorporarse al mundo del trabajo ya. Y eso se puede hacer porque hay dinero financiero para hacerlo. Entonces, simplemente es ponerse y mirarlo. Ya cuando lo decimos a los del Partido Popular, dice, bueno, es igual, tenéis razón. Pues igual. Y yo creo, yo soy de los que cree que tenemos un proyecto de país que se puede hacer, y yo estoy más preocupado por eso que por las cuitas internas. Sabiendo que las cuitas internas son importantes, porque si no tenemos una cultura diferente, esto va a ser imposible, porque no te va a salir. La gente lo que está demandando es esto. Ya por último, como sabéis vosotros y los televidentes, nos va a subir la luz mucho, con lo cual vamos a tener que cortarla de un momento a otro. Y la última pregunta que te quería hacer, ¿tú crees que si el modelo organizativo que se vota primero sale el de Errejón o el de la gente que comparte sus tesis, eso sería incompatible con que el secretario general fuese Pablo Iglesias? No. Yo creo que Pablo... Yo creo que las tesis que se están llevando por ahí, yo creo que son las tesis que enganchan, que ensanchan, no las que estrechan. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que Pablo no está en cuestión, pero Pablo es el secretario general de todos, de un espacio muy plural. Yo creo que A mí me preguntaban hace poco sobre esto que hicimos, los 100.000 votos, ¿no? Dice, ¿quién ha ganado? Digo, mira, lo que ha perdido es el plebiscito. Eso se planteó como un plebiscito, o yo o el resto, todos contra mí, y la gente dijo no. Esto es variado, porque de las cosas que nosotros hemos conseguido es politizar la sociedad. O sea, la gente ya vota con conciencia de lo que quiere votar. Incluso los que votan al PP o al PSOE ya votan con más conciencia, porque la gente se ha empoderado de la política. Y la gente interna de Podemos sabe lo que quiere. Entonces, ¿quién perdió ahí? El plebiscito. Entonces, plantear de nuevo Vista Alegre como un plebiscito, uno, sería bastante viejo en términos de política y no tiene sentido. O sea, lo que tenemos que ver es cuál es el camino que el barco quiere que tomar, que sea lo más probable el sistema, con lo cual salgan los que salgan, todos tienen que tener una voz y un espacio. O sea, no puede ser que el 55% gane al 45% y el 45% se quede fuera, porque eso no te ayuda a entender el país. Y luego se va a votar al secretario general, que yo creo que Pablo es el secretario general de todos, pero él tiene que entender que esto es otra cuestión y que no estamos hablando ya de un hiperliderazgo, que es lo que necesitamos seguramente en su momento con Vista Alegre 1. Que nuestro proyecto y nuestro país en este momento requiere otra cosa, que es pensando ya en los próximos dos años y medio, nosotros tenemos que ser útiles al país y prepararnos para gobernar. Pues nada, antes de que se corte la luz por falta de pago, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias por la invitación. A ti, Ricardo, como eres de pareja, no hay que decirte nada, y a los dos compañeros cámaras que han empezado y lo hacen estupendamente. Muchísimas gracias, hasta el próximo día. Muy buenas.